tengo a 17 kilómetros. Creo que puedo llegar. Buah. Llegaremos. ¡Hala! ¡Toma, giro! He torcido mi... tengo una patrullera con metralleta. Llego. Madre mía. Momento épico que no he grabado. Un aplauso. ¿Qué momento épico? He atravesado una isla entera con una vaca. ¿Una vaca? Eso sí que es raro. A ver, ¿dónde estáis? Con una barca. Ah, vale. ¿Dónde estáis? Hubiera preferido. Yo pues... Aquí hay un helicóptero. Hostia, casi me mato. ¿Me caigo? ¿Y será maricón? Joder, con los malditos explosivistas. Me quedan 15 kilómetros para llegar. ¿De dónde? A mí ya no me queda. Ah, mira, aquí hay otra. A la plataforma petrolífera. Pero, ¿dónde está eso? 800... Espera. 822... Mil. ¿Cómo está eso? ¿Está al norte? Baja, sur. No, sur. Pero vamos para allá. ¿Qué hay que hacer? No lo encuentro en el mapa. Hostia, ahora veo. ¿Cómo se llama la plataforma? Buah, algo de Gerudi Besar. Gerudi Besar. Besar, vale, voy. Eso es la palabra que da. Vale, yo ya estoy a 10 kilómetros. Estoy a 13. Pero estoy a 12. Disfrutando de... el mar. Esto de dejar el piloto automático de la lancha y estar haciendo lo que a ti te dé la gana, mola. Ya casi estoy. 8,5. 11. Y desde ahí vamos a la isla de perdidos. Total, está. Solo ir de frente. Estoy a 7 kilómetros. Supongo 9. Que en la otra base de petrolífera que hay, supongo que habrá otro helicóptero. Así habrá dos. Hostia, Mago se ha caído. Sí, se va a quedar. 5. Joder, tiene que ser un asco. Pues sí, últimamente me pasa mucho. Cuatro kilómetros. 8 kilómetros. A ver, ¿dónde estoy? Ocho, por tu, ¿no? Ah, mira, la burbujita. 3 kilómetros. Dos kilómetros. Qué bueno. Ahí estoy ya casi. Un kilómetro. Un maldito pájaro que no se muere. ¿Qué? ¿Que has muerto? No. Dime que no has los muerto. Pájaros. Ah, los
Chope, ahí estás, Chope, ahí estás. Ala, he muerto. Sí, te veo. Te veo. ¿Tienes helicóptero? Hola. Sí, hay uno allí arriba. Hazte con él. Vamos a ir al Mile Ice Club. Estamos tontos, está la otra punta. Pásenlo a buscar. Estamos tontos, que eso está en la otra punta del mundo. Me da igual, quiero ir al Mike Esclavo. Vale, vale, pero si me lleváis, si me lleváis en el helicóptero, que me quedan 3 kilómetros. Es que tenemos helicóptero. ¿Helicóptero? Bueno, no, lo tiene Chope. A mí no, yo no. Hola. Chope. Chope ha cogido un Chope. Hola, chato. Ahora aterriza para que... Ahora aterriza de nuevo. Eso, eso. Oye, si decís que en la plataforma petrolífera hay un helicóptero, yo lo cojo. Au. Pues seguro que hay... Seguro que hay otro. Ale. ¿Pero qué estáis? A ver. Estamos en la planta petrolífera. Primero. ¿A cuánto estáis? ¿Cuál de las dos? Tú, Altair, ¿dónde estás? Que hay más al norte. Que no, hombre, que ya está, a mí me queda 1 kilómetro para esa. Me tendréis que ver ya dentro de poco. Sí. Destrucción. Ahí os veo. Ya nos ve, ya sabes. A recogerle. Así. Así. No, espera, espera. Voy a poner el otro helicóptero. Vale. Ah, pero es que hay otro. En la otra sí, planta. Sí, seguro. Seguro. Sí, sí. Sí, ah, sí, es que no hay nadie, ¿no? Pues ahora falta la música de las Valquirias. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos organizado. Dos en un helicóptero y dos en el otro. Nosotros. Hay un cabrón que está destruyendo esta planta. Nosotros. No, no, ¿sí? Nosotros. Mierda, joder, me he caído. Qué épico. Estoy cerca, espérate. Ríete tú ahora de Battlefield 3. Pues Altair, tú recoges a Mago. Oye, no os habréis cargado el helicóptero, ¿no? Que os conozco. Que no. Pero no os lo hagáis. Tú recoge a Mago, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Otra vez que me caigo! Eres más malo que la... Eres más inútil que la polla del Papa. Madre mía. Que os estoy viendo. Es para añadirle tensión. Es para añadirle un poco de tensión. Destruye los antiaéreos. Me encantan las cosas a que salen disparadas hacia arriba. Destruye ese antiaéreo. A ver si es que está aún vivo y no nos dispara. Eso es. Ya está, venga, vámonos. Mago está cerca, a ver dónde. Vámonos. Estoy a 5 kilómetros. Vale, tu mago te subes al helicóptero de Altair. Iremos en formación. Vale. Y si lo prefieres, pues en copiloto. Sí, es mejor en copiloto, vale, para evitar caídas. Sí. Oye, si os disparo, tengo huevo, ¿eh? No, y se te ocurra. Os tengo huevo. Aquí me pongo encima. No, tú. cuidado. ¡La hemos liado! ¡Mayday! A ver. Miramos, vamos a ver por dónde va Mago. Oye, que sube este río. Oye, algo se va a ir para hacia arriba, ¿eh? Vengo del este, yo. Viene del este, atentos. Del desierto, vamos. Vale. No, estoy a 4 metros, por favor. Seguirme, chicos. Tiene que estar cerca entonces si viene si del este. Del este ves dos islotes. Si va del este ves dos islotes a tu izquierda. Tengo una montaña delante, no puedo ver nada. Bueno, vale. Tiene que estar en algún sitio. Hostia, Jesús. Espera, vamos a matar a Sale ese. A la lancha. Vale. Luego se vengará, avisados quedáis. Hemos matado a Jesús.
Tranquilo, puede andar encima de... Oye, a ver, que nos estamos alejando de donde va Mago Cloud. A ver, vamos a volver a ver por dónde va. Hombre, ya le veremos, ¿no? Cuidado, digo, cuidado. Estoy a 2 kilómetros. ¡Ah, ya le veo, ya le veo! Le veo, le veo. Vale. ¡Ah, coño, que va volando! Vete al suelo. ¿Espera que va en avión? Yo diría que sí, porque se acerca una velocidad que... ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete! ¡Cáete! Tanto no. Ya, ya está. Ahora aterrizad y que se suba de copiloto. Espera, si le veo. Vale, ya sé dónde está. Yo que tú me soltaría ya, cosas para evitar tonterías. No, si estoy... Hostia, un Hortus y un Gorthog. Tened cuidado. No traiga su atención. Ya estoy. Espero que pilotes esto bien, Altair. No queremos ningún percance. No, no, si yo controlo, primo. Vale, ¿sabéis dónde está el Mile Ice Club? A ver, ¿a dónde vamos? Al Mile Ice Club. Que ya lo tengo marcado. Pues más o menos por dónde pilla. Al este del todo, al este. Tira para el este. Bueno, pues vete tú delante. Yo te sigo. El burro por delante para que no se espante, ¿verdad? Claro. Y lo has dicho tú, ¿eh? Sí. 29 kilómetros, casi nada. Madre mía, qué suerte tenéis los copilotos, que no tenéis que presionarle. Ay, tú sigue delante, Chope, yo voy a echar una siesta. Qué cabrón. No tienes la presión de llevar a la gente encima. Chope, si eso vira un poco a... hacia la izquierda. Chope, suelta, suelta las mayus ya, suéltalas. Ya está, ahora sí que... es mejor ir elevados por si alguien nos bombardea. ¿Dónde está? Está ahí a la izquierda. Que se han perdido esto. No, que van detrás nuestra. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, Dios mío, que te la lía. Sigue avanzando. Hostia, qué raro que el Frap siga grabando. Sin problemas. Qué raro. Un caza ahí, tocando las narices. Pues avanzad. Bueno, pero entonces, ¿por qué se les llama caza si no disparan? Mira, ahí va, ahí va, ahí va. Shub, Snoop da Whoop. Pues tened cuidado que me parece que ese va con intenciones kamikazes. Y tanto. Uf, 26 kilómetros, ya queda menos. Míralo. Hostia. Míralo, míralo. Madre mía. Qué peligro, qué peligro. Oye, yo voy al baño, luego me contáis lo que ha pasado, ¿vale? Yo voy al baño y me contáis lo que ha pasado. Ahora vuelvo. Sí, sí, alguien me ha disparado por mi izquierda. No voy a mirar, voy a continuar. A continuar. No, no miro. Míralo, ahí va. Mira, 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 míralo, míralo, míralo. A ver si le das. No, 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 no. Continúa, continúa. Da igual, pasa. Yo creo que lo seguiré hasta ahí, Mientras no haga nada, no pasa nada. Es que estoy viendo que se estrellará contra la desgraciada que he hecho venir. Míralo, si es que míralo. Se creíste que está en Star Wars. Ay, ya. Cada vez que pasa a la mía. Vale, pero no te cruces delante mía. Tú continúa. Bueno, ¿quién cuenta un chiste? Para que se nos haga más a... Hostia tú, hostia tú. Estoy por reventarlo, que estoy a huevo. Madre mía. Tú, quieto, quieto. Quieto. Que no se pispe que intentamos matar. Joki, ¿no? Desde que se ha acercado saben que lo quiero matar. Yo te digo, como se me vuelva a poner así de delante, yo le mato, ¿eh? Yo soy gatillo fácil. Bueno, señores, aquí vamos en comuna. Nadie cuenta chistes, uno se ha ido a dormir la siesta y mientras yo y Chope conduciendo. Casi nada. Hostia. Después ellos son los que entrarán en fase de combate. Luego son ellos los que mueren. Sí. O los que nos hacen morir.
¿Qué ha pasado? ¿Nos ha dejado tranquilos? Ay. Más o menos. Sí, parece. Sí, Chopper ha disparado un poco y se ha ido. Ahí, ahí, demuestra quién tiene los pantalones en casa. ¿Quién manda? ¿Quién es el líder de la manada? Estamos a 20 kilómetros, bueno. ¡Ay, que me he saltado! ¡Ay, mierda! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Hemos perdido a uno! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le damos a decir, querer? Joder, ahora va enganchado. Intentad aterrizar de ir de copiloto. No, no, sí, igual puede enganchar, no pasa nada. Bueno, no, vale. Alrededor. Venga, sigue, Chopper. Espera, que alguien me explique que me he perdido. ¿Qué ha pasado? Que se ha salido sin querer. Hostia, un comando clean. Cuidado con ese. No me dejes atrás. No puedes irse atrás. Le hemos dejado. Espera, voy a aterrizar aquí y ponte de copiloto. Aterrizad aquí si queréis. Sí, mejor aquí. Aquí no hay tanto peligro. Madre mía, qué lejos está. Voy a bajar y cubrirle. ¿Dónde estás, mago? Por aquí, mira. Por aquí va. Que ahora se cambien las tornas, ¿no? Ahora conducen ellos. Sí, yo no, piloto, no te preocupes. Ya piloto yo, Chope. ¿Dónde estás? Cuidado, Chope, cuidado, cuidado. Uy, cuidado. Madre mía. Baja, baja, baja. Esto no va a acabar bien. ¿De cuándo algo ha acabado bien? Vamos. Déjame subir. Venga, su maldito. Ahora. ¿Estáis ya? Teclas especiales, quita. Sí. Sí, sí, ya puedes despegar. ¡Tú! Cuidado con eso, que estamos cerca. Estaba probando. Bueno, vete delante. Seguidme. Yo ya tengo la ruta prefija. Eso sí, ojo, os aviso. No os prometo que haya una tasa de frames estable en el My Life Club. Estáis avisados. No, hombre, la última vez que fuimos era estable, Ya, pero es que ahora a lo mejor lo de la barrita es lo que provoca el lag, o a lo mejor era la cantidad de jugadores 8, que sé. Pero es que en el aeropuerto era injugable. Que yo creo que yo no recuerdo. Con muchos misiles se arregla. Yo no recuerdo antes que el aeropuerto fuera así de injugable, vamos, tengo yo un vídeo en YouTube que lo corrobora, que no era. Es que hay mucha gente injugable. Me estoy descojurando con lo random que son los comentarios del chat. Fuck you, Faigod, Safaget, sí, sí. LOL, yo qué sé. Oye, os he perdido de vista, ¿dónde estáis? Cojones. No, no avancéis, subid solo. Vale. Dale a Mayus o al Shift. Estoy al Shift. Solo dale al Shift. Deja estoy de dando al Shift. Has comentado a Crituno en el chat diciendo: cariño, por favor, cómete el queso, qué cojones. ¿Qué? No sé, tío, ha escrito a alguien, cariño, por favor, cómete el queso. Oye, os he perdido. Joder. ¿Les ves? No, no les veo. Espérate, a ver. Increíble. ¿Pero por dónde os habéis ido? Paraos, paraos. Creo que están debajo nuestro. Es que no puedo mirar para arriba. Yo estoy mirando para arriba y no os veo. ¡Qué tragedia! Espera. Me voy a poner al nivel del mar, a ver si lo veo. ¿Qué? A ver, tengo que aterrizar porque voy a estar ausente un rato. Ahora... Tengo que aterrizar. A ver. Dame un segundo. ¿Dónde? ¿Dónde vas a aterrizar? En las montañas de antes. Y así de paso ya nos encontramos. Encima de un barco. Oigo misiles, ¿sois vosotros? No. No. Nosotros no disparamos. Vale, pues no están disparando. Ah, no, es un avión ahí andado. ¡Hostia! Eso se encarga. ¡Hostia! 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 Volved a donde estamos. No, no, espera. Como de la vuelta no dispare, ya se la mete, se la mete, se la mete. Que uno de los dos nos diga, que el copiloto diga las coordenadas. Así de fácil. 12.000. Tira para. Vale. Ya está. Tengo que hacer una cosa. La derecha.
Espera, voy a marcármelo, voy a marcármelo. ¿Te sacará un kilómetro de distancia? A 1,75. Para la derecha, gira más. Buah, esto va petadísimo. En una de estas dos cúspides tienen que estar. No sé dónde, pero tienen que estar en algún lado. Tira un poco para la derecha. No te prisa porque... Ah. Más, más. Por ahí, por ahí. Vamos, no, hombre, desaparecer. Baja un poco de altura, a ver si lo tengo. Tiene que estar por aquí, más para adelante. Lo que ya no sé es... Ya, ¿dónde está ahí? Ya os veo. Aterrizar si queréis ya. Ah, vale, sí. Yo también voy a aterrizar, no creo que, nos pase nada. Oh, qué va. Bueno, haces intercambio rápido, quiero continuar. Mi copiloto ya está en su puesto. Uy, qué va. Ahí va tú. Ahí va tú, que casi se come la montaña. ¡Despega! Que te estrellas, te estrellas, te estrellas. ¿Qué cojones? Me voy a levantar. Espera eso. Y baja. Me alejo. Bajan yo. ¿Lo tienes marcado hacia dónde es? No. Tú, ese giro no me gusta. Yo sé dónde está, espera que te lo digo. Si eso y vosotros delante. Vale, dímelo, coordenadas exactas. Espera, espera, estoy buscando. Vale. 29.773 y 11.495. 29.000. No dice nada. Más o menos. Está en las islas. A 18 kilómetros con algo. ¿Pasamos las islas o, digo, pasamos por encima de las montañas o rodeamos? ¿Qué? Sí, por encima. Por encima, vale. Que rodear será mucho raro. Chope, a la mínima que digas que te has perdido, vete para abajo para el mar, ¿vale? Mira, de acuerdo. Si lo veo para abajo, tío. Veo que va al revés.